Lo que pasa en Guerrero para mí es muy preocupante. Se puede prender el Estado. Hay mucha pobreza. Hay mucha indignación. Hay muchos asesinatos. Hay muchos desaparecidos. Bueno, ahora hasta descabezados. Guerrero tiene fama de que se mataban, pero no mataban niños ni mujeres. Entonces, hay problemas en el campo, está la emigración, problemas muy fuertes, y problemas en el magisterio, en el sector salud. Donde se ponga, hay problemas. Entonces, si el gobierno no ataca lo principal, que es la pobreza, puede que se le salga de control el Estado. Recordando que Guerrero hay huérfanos. Hay huérfanos que son hombres de la Guerra Sucia. Hay huérfanos de la década de los 80, de la década de los 90. Y hay mucha gente en la lucha que protesta pues por lo que está sucediendo. Hay soldaditos de plomo y soldados de madera. Hay soldaditos de plomo y soldados de madera. Los que matan a mi pueblo son soldados de a de veras. Hace 2 meses, como 3 meses, fue cuando vinieron y mataron al licenciado que era mi hermano, que lo mataron ahí torturado, pues lo primero lo torturaron feo. Lo detienen, lo agarran vivo y pues lo agarran y lo mataron a pausa, pues. Lo bajaron del lomo con un cuchillo primero, lo torturaron feo, pues. Ya que lo torturaron, entonces ya así le dispararon en toda su cara, se lo despedazaron bien. Y le cazaron el pecho a balazo con un cuerno de chivo, un puro cuerno de chivo, le dispararon a destrozarlo mero bien. Y ya ahora sí se fueron y lo dejaron esposado. Y así lo encontramos con las esposas. Y ahí nosotros nos recogimos. Pero digo, pues son gentes que pues ahora sí que se dedican a puros animales. ¿Y qué es lo que pasa? Los amigos se fueron, rumbo a Cuevitas, se dieron para la jita y allá se encontraron con la ministerial y los agarran. No tardaron ni 3 días cuando ya estaban afuera. Los encontraron con pruebas de que eran gentes malandrinas. Y todos modos, carros robados y todo el equipo que traían. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque no son culpables. Ahí lo soltaron. Eran unos niños, no eran. ¿Quiénes fueron saliendo afuera a comprar la tarjeta? Y ahí los mataron. Me agarraron a balazos a ellos ahí. Mis chamacos, mi nieto y mi hijo. Ellos no eran casados, eran muchachos, pues, mis hijos. No tienen ni 2 meses, 2 meses a tener. Cuando baja mi chamaco, mi chamaco se llama Ezequiel, pues mi hermano se llama Abelino, Leonel. Y le empezaron a tirar a mi niño primero, a mi chamaco, mi nieto, es mi hijo de mi hijo, está chiquito mi chamaco. Y luego mataron a mi hijo también, ahí. Y aquí habían venido a matar a mi hijo también aquí. Y bajan al pueblo y van a comprar una tarjeta. Y ya estaba la gente ahí. Estaba la policía ahí. ¿Qué es lo que dice la ley? La policía mejor se escondió. Ya que los mataron, ya que pasó rato, entonces ya llegaron. A que no se debara así, que ni un familiar se les arrimara. Que no podían arrimarse a nadie porque hasta que llegara el Ministerio Público. Ahí estuvieron en el puro sol caliente. Hasta como las 3 o 2 de la tarde, más o menos. Y ahora sí les dieron chance de los levantar. Ya como los levantaron, ya se estaban hasta tomando, ¿ya? Porque la ley no quería que los levantaran.
presidente municipal, tampoco no nos dio apoyo, de nada. Podemos marcar una fecha de diciembre cuando fueron las decapitaciones de algunos elementos del ejército en Chilpancingo. La escalada de la militarización subió al máximo en el sentido de que se dio por parte de la Presidencia de la República la orden de que fuera el ejército el que empiece a controlar las diferentes regiones donde supuestamente hay presencia de grupos de narcotraficantes. Desgraciadamente, este combate al narcotráfico en Guerrero se ha traducido más bien en una guerra de contrainsurgencia. Es más este perfil que adquiere el ejército en Guerrero desde la década de los 70 hasta estos años, en que más bien su intención es desmantelar las pocas estructuras que existen en las comunidades organizadas, que son catalogadas por parte del ejército como aliadas a la guerrilla. Entonces, en esta coyuntura de darle al ejército todo el poder para poder actuar impunemente, bueno, ha dado pie a que entonces sus acciones se traduzcan en aniquilar a los adversarios que consideran ellos como gente vinculada a los grupos armados. Todos nos están matando, todos mis sobrinos, ya no podemos trabajar. A ver, pues, muchos hombres emboscados, queman los cerros. Y bueno, ya no podemos, ¿no? Estamos aquí nomás, esperando la muerte nada más. ¿Cuántos de sus sobrinos han muerto, los han matado? Ahorita cuatro. Pues yo creo que van a ser altos, pues. Ya van a ser malados con los setas, con los pelones, pues, gente mala, pues. Andan ahí juntos ya, con buenas armas. Y el gobierno no los evita, pues. No podemos trabajar, ¿no? Aquí ninguno hemos entrado porque tenemos miedo, puede salir. Ellos en los casos, todos, en buenos armas. ¿Qué le vamos a hacer?